a un nuevo jugador nos llena de orgullo. En este caso es para darle la bienvenida a Patricio Rubio, un jugador que estamos convencidos que empezará este mismo viernes a construir una historia importante con los Gallos, una historia de mucho éxito. Estamos seguros que con su fútbol y su clase vendrá a aportar muchos goles y muchas alegrías a la afición de Gallos Blancos. Fue un jugador que venimos dando seguimiento desde hace varios meses y que teníamos pensado hacerle diferentes visitas a lo largo de este torneo. Pero como ustedes saben, con la situación de Camilo Zambeso, se tuvo que acelerar ese proceso. Patricio era el principal jugador que teníamos en la mira, era nuestra opción número uno de una lista de jugadores como posibles candidatos. Y es por eso que hoy nos llena de orgullo poder decir que el número uno en nuestra lista es el número uno que presentamos hoy día. Le damos hoy la bienvenida a Patricio, queriéndolo hacer sentir en su casa. Creo que así se lo han hecho sentir los jugadores y el cuerpo técnico. Y desearle mucha suerte, mucho éxito para que a partir del día de mañana contra Leones Negros inicie esta nueva historia, esta nueva aventura, y que estamos convencidos será lleno de éxito y lleno de goles. Le paso la palabra a Joaquín Beltrán para que en la calidad de presidente deportivo también le dé algunas palabras al jugador. Bueno, Patricio, simplemente darte la bienvenida. Estamos muy contentos con tu llegada, que te sientas muy cómodo con nosotros, muy a gusto, a tus órdenes, por supuesto. Y comentar que con esto el plantel queda completo y tenemos mucha fe en que tu aportación, junto con el trabajo que ha hecho el equipo bajo el sol de Nacho Ambriz y de su cuerpo técnico, podamos lograr una gran temporada. Entonces, bienvenido, mucho éxito en lo personal y por supuesto que lo grupal sea muy, muy especial. Yo creo que nos vamos para acá para que no estorbe la base. Hacia abajo, por favor. Aquí a la derecha, por favor. ¿De este lado? A continuación, este va a haber una breve sesión de preguntas y respuestas con el Pato Rubio, porque se tiene que ir a concentrar de cara al partido de mañana. Gracias. Por acá. Patricio, buenas tardes. ¿Qué conoces del fútbol mexicano y qué fue lo que te motivó a llegar a la isla? Buenas tardes. Un fútbol muy bueno, muy dinámico, que está un poco mejor que el fútbol chileno, que se conoce mucho a nivel mundial, y venir al club, que ellos me dieran la confianza de venir al club acá, me motivó a tratar de lograr algo importante con el club y llegar lo más rápido posible. Hola, buenas tardes, soy la gente de Claro Sports. Buenas tardes. Han venido varios jugadores chilenos importantes, eso vamos hablando, se acaba de ir uno que es Chupete Suazo. ¿A qué viene el Pato? Estos son grandes, fueron grandes en sus clubes. ¿Para qué está el Pato Rubio? Para aportar lo máximo posible en el club, para tratar de lograr un título, que el equipo siempre esté arriba. Eso, más que nada, es ser un reconocido jugador y llevar al club lo más arriba posible. Buenas. Hola, Patricio. ¿Con qué cartel o currículum llegas tú del fútbol chino? Con tres títulos de fútbol chileno, dos campeonatos nacionales, una supercopa chilena, siempre los equipos que estuve fui goleador del equipo, eso es con lo que vengo. ¿Cómo estás por venir, no sustituir, pero sí en el lugar del extranjero que ocupó la temporada pasada el campeón de goleo justo a ti? ¿Cómo
¿A qué te puede comprometer? A un desafío importante, tratar de lograr lo que hizo él o mejorarlo aún más. Me motiva mucho para seguir creciendo como jugador. Así que es importante esa motivación de lograr lo que hizo él o aún más. Patricio, en tus últimos 3 clubes en Chile anotaste 83 goles en 159 partidos. ¿Te comprometerías a dar una cifra de goles para esta temporada con Gallos? Pues esperemos que por lo menos 14 o 15 se puedan hacer. Sería muy bueno. Muy bueno. Perfecto. Agustín, Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Agustín Cepeda, Comisión Deportes. ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Estás adaptarte lo más rápido posible a tu nuevo mexicano, a pesar de que no estás pretendida aquí cuando vienes físicamente allá? ¿Cómo estás para adaptarte lo más rápido posible a un torneo que acaba de iniciar? No, vengo muy bien, ya llevábamos 2 fechas en Chile, hicimos preparado, bueno, el grupo me ha hecho sentirme muy bien, la adaptación se ha hecho muy rápida, la calidad de persona muy buena y eso te ayuda mucho para ir apurando el proceso de adaptación. ¿Cómo has sentido la altura? Desde ayer el primer entrenamiento se sintió fuerte, pero ahí nos vamos adaptando y acostumbrando a la altura. ¿Estás listo para jugar mañana? Sí, si Dios quiere, hay algunos minutos para jugar. ¿Cuáles son los jugadores de Gallos que más te han llamado la atención? Y bueno, ¿qué se siente compartir un vestidor con una figura como la Candil? Para mí importantísimo, en algún momento lo dije, solamente lo veía por televisión, también está Ciña, Danilo, muchos jugadores Villa, importante, y tomar lo mejor de ellos, aprender y seguir creciendo. Me llamo Mauricio Pentecón, CDN. El pasado domingo tuviste la oportunidad de partir frente a los Pumas, ¿qué destacarías en el club de los Gallos? Muy buen partido, un equipo que maneja muy bien el balón, que se crean muchas ocasiones, creo que puede dar la pelea arriba y lo vemos muy bien, muy sólido. ¿Tengo otra pregunta? Buenas tardes, Patricio, Roberto Alvarado de Radio Televisión Querétaro. ¿Cuál es tu objetivo personal con el Club Gallos? Bueno, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos lo posible, aportar lo máximo al equipo, con goles, con asistencia, con todo eso, tratar de llegar lo más arriba que me dije con el club y sería muy importante. Pato, Daniel Quino de ADN. La Liga Mexicana le ha caído bien a los chilenos y vienes a cubrir una plaza de un jugador que ya fue campeón de goleo. ¿Te imaginas consiguiendo este mérito en tu primera temporada? Sí, uno siempre lo sueña, sería lo ideal, como te dije, pero lo más importante que eso sería que el equipo llegara lo más arriba posible, eso sería, yo creo que lo más importante. Ramón Rudolfo, ¿cómo te defines como jugador? Un jugador rápido, hábil, que llega mucho al arco rival, que convierte buena cantidad de goles, que también puede colaborar con la parte defensiva. Muchas gracias. Gracias. Luego. Yo me llamaba, ¿puedes repetir, por favor? ¿La conferencia? Un poco tarde. Listo. Gracias. Se tiene que ir a la concentración ya, Pato. Ay, ya tenía hambre, pero no. Venido, Pato, estamos al ratito. Mucho, vale.